Realmente mortales. Los rayos X se descubrieron en 1896 y empezaron a utilizarse de inmediato. A la gente le parecía cosa de milagro, pero como sucede a menudo con estas tecnologías, se acaban desvirtuando y la gente deposita todas sus esperanzas en ellas. Es como una bola de nieve que crece y se descontrola. En el mejor de los casos se vuelve grotesco, en el peor acaba siendo mortal. El caso es que en los años 40 y 50, las zapaterías de todo el país y el ejército norteamericano utilizaban la máquina de rayos X Adrian para probar calzado, con el objeto de lograr las medidas exactas. Lo atractivo era ver tus propios dedos jugueteando dentro de tus zapatos y decir, oh, son mis pies, y comprobar si tus zapatos eran demasiado estrechos, o cortos, o anchos, o demasiado largos. La empresa de Milwaukee fabricó unas 10.000 unidades, y a pesar de que estaban recubiertas de plomo, no había protección de plomo alrededor de los orificios donde se colocaba el pie o en los visores. Tenía tres aberturas, una para el cliente, otra para el vendedor y otra para los padres en caso de que estuvieran comprando calzado para sus hijos. La cantidad de rayos X que se fugaba era alarmante. Y como aficionado a los cómics, me sorprende mucho que el vendedor de calzado no acabara teniendo superpoderes como resultado de este bombardeo de radiación, de todos los rayos que debían soportar los que trabajaban en las tiendas. Una vez confirmada la fuga de radiación en 1950, el gobierno ordenó la destrucción de estas máquinas. La llegada de la electricidad a los hogares generó una cascada de nuevos aparatos médicos, de los cuales ninguno era más dudoso que este calentador de próstata. Fue patentado en 1918. Presuntamente sirve para excitar el cerebro abdominal del hombre. ¿Sabían que el hombre tiene cerebro abdominal? Según la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, sí. La potencia de los vatios de esta bombilla controla el calor. Esta es una bombilla de 25 vatios y no calienta mucho. De hecho, no hacía nada. Los artilugios médicos electrónicos no fueron los únicos inventos que fracasaron por no cumplir las expectativas. Casi 50 años más tarde, los inventores dejaron de pensar en la medicina para centrarse en los aparatos de uso cotidiano que tenemos en nuestro hogar. En 1977, en una reunión de accionistas de Polaroid, el presidente Edwin Land, inventor de la cámara instantánea Polaroid, mostró orgulloso su nueva creación, la Polavisión. Sonorizaba una película en un minuto. Land anunció que las películas caseras de Polaroid iban a formar parte de nuestra vida cotidiana. Mediante un sistema de revelado similar al de Polaroid, Polavisión utilizaba cartuchos de grabación de 2 minutos. Cada cartucho costaba 10 euros y se requería un monitor de televisión especial para ver la película. No grababa sonido. Mientras Land se dirigía a sus accionistas, Sony estaba a punto de anunciar su grabador de vídeo. En cuanto a los vídeos y el formato VHS llegaron a las estanterías de los comercios, los consumidores optaron por la grabación de larga duración, el sonido y la reproducción inmediata. Polaroid perdió más de 65 millones de euros en investigación y marketing. Mientras el sistema VHS de Sony condenaba a Polavisión al ostracismo, la sociedad de inventos no útiles empezó a acoger los recientes fracasos. Un invento no inútil es algo inútil en el sentido de que no funciona. No es el tipo de invento que te hace la vida necesariamente más fácil. Pero no es completamente inútil. Es casi útil, o es no inútil porque divierte a la gente. Este es el sombrero del marido fiel. La idea es que la señora se lo regale a su marido o novio con el fin de que no se fijen las jovencitas atractivas mientras pasea por el parque. Es decir, lleva constantemente una foto de su esposa e hijos para recordarle sus compromisos afectivos. Esto es un recargador de pilas. El propósito es el de recargar una de tus pilas gastadas empleando 12 pilas nuevas. Funciona de verdad, pero también acorta la vida de estas 12 pilas nuevas. Así que harán falta otras 144 pilas para a su vez recargar estas. Esta es una camiseta para rascar la espalda. Si tienes ese problema, le vas indicando a tu pareja que rasque más arriba o abajo, o a la derecha o a la izquierda, o simplemente tal vez sea más eficaz decir, ¿me rascas por favor F3? ¡Oh, qué bien, qué bien!
Los inventos no inútiles son un modo de celebrar el hecho de que el fracaso es tan importante como el éxito para el desarrollo de la tecnología del futuro. Y actualmente, con toda la tecnología que tenemos en el siglo XXI, nos basamos tanto en fracasos como en éxitos del pasado. Un buen número de inventos frustrados ha influido sobre los objetos útiles y necesarios de nuestra vida cotidiana. A continuación, visiones fallidas de nuestro estilo de vida futuro. La mayoría de los inventos frustrados están relacionados con los objetos de uso cotidiano: la comida que consumimos, la ropa que vestimos, los aparatos que hay por casa. Y como bien descubrió Buckminster Fuller, nuestros propios hogares. Ann Arbor, el nuevo centro de investigación de nuevos productos en Michigan, parece un supermercado, pero no lo es. Es un lugar donde los productos que no han tenido éxito vienen a morir. Hasta la fecha, más de 80.000 unidades han llegado aquí para descansar en paz. Cada año, más de 30.000 productos nuevos llegan a las estanterías y cada año, más del 90% fracasan. Una propuesta cara, ya que el lanzamiento de productos de supermercado como estos puede llegar a costar entre 20 y 50 millones de euros. Robert McMath creó este lugar en 1981 para ayudar a los fabricantes a lanzar nuevos productos. Una de las cosas que representa esta colección es el hecho de aprender lecciones del pasado. Y se trata de lecciones muy positivas. Hay que aprender tanto de los errores como de los éxitos. Queremos pensar que ofrecemos una seguridad para el éxito. Mal empaquetado, malos nombres y simplemente malas ideas pueden ser mortales para el concepto. Este es un producto interesante, es salsa de barbacoa. Era una salsa muy rica que se aplicaba con aerosol. Siempre me pareció una buena idea. El problema es que el envase es demasiado alto, incluso aunque no le pongas el spray. No cabe en una estantería normal, no se puede colocar en el supermercado, hay que ponerlo en las baldas superiores. Tampoco cabe dentro del frigorífico. Avert es un gran concepto, pero por desgracia lo denominaron toallitas virucidas y eso echó atrás a la gente. Le suena a homicida o algo por el estilo y no tenían muy claro lo que podían ser las toallitas virucidas. Este es otro producto interesante. Es una barra que contiene un producto a base de huevos revueltos. Se empuja hacia arriba y se puede ir comiendo. Es un producto muy útil, por ejemplo, para comer en el coche. El problema es que si no se maneja bien, se desmorona y la gente se quejaba de que en el coche los huevos revueltos se les caían en el regazo. En los años 80 hubo una verdadera fiebre por la salud a nivel mundial. Un gran número de productos limpios ocuparon las estanterías de los supermercados, entre ellos uno de los fracasos comerciales más sonados de todos los tiempos. La idea consistía en un cigarrillo sin humo que no implicara quemar tabaco. Se empleaba un elemento que reproducía el sabor del tabaco dentro de la boca a través de un tubo de plástico. El aparato era bastante difícil de encender. Y luego, decían que si aspirabas el aire, podías acabar herniado. El sabor era comparable al de una lechuga quemada. Incluso el presidente de la tabacalera Reynolds admitió que el Premier sabía a rayos. Para muchos, la llegada del Premier era como una confesión tácita de los ejecutivos de la Reynolds. Las compañías tabacaleras no querían admitir que sus cigarrillos eran peligrosos para la salud. Se les ocurrió describir este producto como una experiencia limpia para el fumador, pero al mismo tiempo se resistían a reconocer que sus otras marcas eran sucias o nocivas. Sin humo que expulsar ni cenizas que sacudir, el cigarrillo Premier privaba a los fumadores de una buena parte del ritual. El escaso interés de los consumidores pronto dio al traste con la idea. A la Reynolds esto le costó más de 300 millones de euros en investigación y marketing. Los inventos frustrados no han afectado solamente a la comida que consumimos, han tocado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Hasta la ropa que nos ponemos. Se ha confeccionado ropa con lava. Volcanic eruptions may one day become the source of a whole line of earthy fashions. Incluso han sacado nuevos estilos directamente de la granja. Would you believe this transparent raincoat made in 1955 came from surplus fat from pork chops? Pero la palma se la llevó el vestido de papel. El vestido de papel es uno de aquellos fenómenos tan singulares de los años 60. Describe muy a las claras la despreocupación de la época go-go. La empresa papelera Scott fabricó los primeros vestidos para promocionar una nueva línea de servilletas y trapos de papel,